Desde acá tenemos lo que vamos a hablar un poco, lo que es la mampostería confinada, como es la, digamos, la parte principal, y esta es una parte de una etapa constructiva que es para cumplir con las normas que dice el manual de mampostería confinada. Ahora lo que es mampostería, pero esos 30 centímetros no tienen que ir, digamos, al lado de la puerta, ni el boquete de la puerta, sino más bien tienen que ir al lado de la pared, siempre al lado de la pared, a la parte sólida. Pues aquí ven el detalle, aquí vemos lo que decía yo, la ventana, por ejemplo. Correcto. Igual arriba tenemos otro. Ese efecto de encajonamiento que se da en la estructura es muy interesante, porque es como que se colocaran pequeños diafragmas. No sé si ustedes han visto en estructuras de edificios grandes que colocan una especie de cruces en las paredes. Sí, son diagonales, diafragmas para contrarrestar los efectos sísmicos. Es una manera de construir. Y la calidad de la construcción me parece muy buena. Sí, el acabado me parece muy bueno. Entonces eso también hay que considerar, porque también en la construcción, aparte de la estructura, hay que considerar la parte del acabado, la estética. Me parece muy interesante. Esto puede quedar tranquilamente solo visto. Sí, sí, eso es el... Sí, ¿la visto mismo? Y que, sí, visto. ¿Qué pasa? Que nosotros ponemos, sacamos del suelo una sola medida. Y aquí ya tenemos dando la medida que tanto debemos dejar, y ya tenemos a 1.5 o si a 2 centímetros. Y vamos con la peor. Pero constructivamente no es tan fácil mantener esta así, esta línea. Porque se va asentando el ladrillo. No, ya ponemos la piola, eso ya vamos subiendo ya según el tiempo. Sí. A mí me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo. Es por eso que nosotros como Universidad Nacional de Chimborazo nos interesa el participar en estas iniciativas muy interesantes que tiene COSUR. La iniciativa de no solo construir vivienda digna, sino capacitar a la gente para que para ellos sea fácil conseguir trabajo, me parece una iniciativa muy buena aquí en el país, sobre todo porque nosotros en ingeniería no tenemos personal capacitado como para poder trabajar en construcciones. El ver este tipo de construcciones que tienen un nivel de calidad bastante interesante me parece muy bueno. El tratar de contribuir en que esto mejore y que sea mejor es lo que nosotros queremos ahorita a través de la Universidad Nacional de Chimborazo. Las puertas de la universidad están abiertas, esperemos. Me parece que es un nuevo sistema de construcción en el que primero podemos ver que la mano de obra se está dando prioridad a la gente de la zona, con lo cual se están generando nuevas fuentes de empleo. Además, se está tratando de dar seguridad a las personas, ya que, como nos explicaron, además de que ellos estén estructuralmente confiados también, como se puede ver, la vivienda es estéticamente bonita. Bueno, la verdad, me pareció muy interesante lo que están haciendo aquí, el trabajo que están haciendo con la gente de la zona, y que estén incluyendo a los estudiantes más que todo en estos trabajos, para después poder tener incluso una sociedad donde se pueda tener una buena relación entre los albañiles y pues los ingenieros. La verdad es que la obra muy, muy bien, está muy, muy bien realizada, muy bien trabajada. Todos los detalles, todos los acabados están muy bien hechos, y me parece excelente que califiquen de esa forma a los trabajadores de la zona.